alcalde, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Parece que sí, parece que en este momento podemos escucharle. Bueno, estábamos hablando sobre ese reparto de tablets que ayer se hacía a través de la policía local y que llegaba a varias familias del municipio. Ha sido una medida que ha causado, bueno, pues mucha satisfacción por parte de las familias que más lo necesitan y por parte de otra, pues se preguntaban cuál ha sido el criterio de reparto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No sé si me oyen o si me Sí, ven. le escuchamos y le vemos. Buenos días, ahora sí. Buenos días. Bien, tal y como bien explicó el jefe de policía, don Pedro Gordillo, Sí. el Ayuntamiento de Puerto de Rosario viene colaborando en coordinación con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en la distribución de elementos digitales que puedan, en cierto modo, cortar la brecha digital o contribuir a mejorar la disposición de dispositivos digitales que puedan pues también ayudar a muchos niños y niñas de Puerto de Rosario a seguir con la dinámica de las clases por teleconferencia que desde sus distintos centros o de distintas plataformas educativas se vienen llevando a cabo durante la instauración del estado de alarma en todo el país. Bueno, el criterio, por lo tanto, ha sido designado por parte de la Consejería de Educación, alcalde, para las familias que más lo necesitan y para que continúen con esas clases. Entendemos, sobre todo para resolver las dudas de los vecinos, que aquellas personas que necesiten una tablet, que necesiten esa conexión, que necesiten un ordenador, deberán dirigirse a la Consejería de Educación. Vamos a ver, inicialmente yo creo que lo más efectivo es ponerse en contacto con sus centros educativos, siempre y cuando hubiera alguien físicamente allí que los pueda atender, si no con la Consejería de Educación, o también podría valer ponerse en contacto con la Dirección Insular de Educación aquí en Puerto del Rosario, que les podría solventar también esas dudas, sobre todo porque los criterios que establece la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias son los que entiendo que responden a las necesidades de cada uno de los centros. Ellos lo establecen así y nosotros desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario colaboramos en la distribución del material. De acuerdo. Bueno, pues duda aclarada. En caso de que ustedes necesiten ese material, pónganse en contacto con el centro, que como hoy nos contaba Pedro Gordillo, los profesores, los claustros siguen trabajando y siguen atendiendo esas necesidades. Alcalde, hemos visto también que ustedes están haciendo varias modificaciones en el crédito para ayudar a quien más lo necesita en este momento. ¿Cuál es la situación con la que está enfrentando esta emergencia social el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, los fondos con los que cuenta? Bien, desde esa perspectiva hemos habilitado distintas partidas con las que tratar de mitigar, en cierto modo, la situación económica generada por el estado de alarma y tratar también asimismo de que determinadas empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, profesionales y autónomos, puedan disponer de liquidez para tratar de sobrellevar lo mejor posible esta situación hasta que se normalice la situación socioeconómica en Puerto del Rosario. Siendo así, habilitamos una partida de más de 5 millones de euros para afrontar el abono de todas aquellas facturas, no solo de este ejercicio, sino de anteriores que estaban por pagar, incluso de la corporación anterior, de manera que mediante un expediente extrajudicial de crédito o decreto, tal y como estimemos la mejor fórmula para agilizar el pago de esa factura, se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible. Igualmente hemos habilitado más de 2 millones de euros para la ejecución de determinadas actuaciones que tienen que ver con la contratación a empresas locales con la que pues, consiguientemente se pueda generar economía y que estaban dentro incluso de los objetivos que nos habíamos planteado inicialmente antes de la instauración del estado de alarma. Hemos habilitado igualmente una partida de emergencia social con cargo al presupuesto de los servicios sociales municipales para afrontar las necesidades perentorias de aquellas familias o personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que pues, tienen difícil acceso a productos de primera necesidad o a medicamentos. Igualmente hemos habilitado una línea para el alquiler social también dentro con carácter de emergencia y también otra línea de ayuda
para autónomos dentro de la casuística que no recoge el Gobierno del Estado para las ayudas que confiere a determinados autónomos y autónomas, que considerándose no servicios esenciales, están actualmente sin actividad. Con lo cual nosotros entraríamos a ayudar a aquellos autónomos y autónomas que no entran dentro de la cobertura estatal. De todas maneras, sí me gustaría hacer constancia de que muchas de estas ayudas, a excepción de las facturas que se pueden ir pagando y se están pagando poco a poco, requieren de unos plazos que están al albur de lo que estipule el Gobierno central en relación al levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos. Con esto quiero decir que, a pesar de que disponemos del dinero, estamos a expensas de que el Gobierno central suspenda la suspensión de para la instancia de los plazos administrativos. Es decir, que mientras, lo explicaba ayer también su concejal, el señor Verdugo, mientras permanezca este estado de alarma, se pueden realizar los trámites por vía telemática o por vía online, pero no se puede efectuar el cobro de estas ayudas. Así es, efectivamente. Nosotros lo que estamos haciendo, y hemos procurado hacer durante todas estas semanas, es poner el contador a cero, de manera que una vez que se abra el plazo para la concesión de las ayudas, estemos en disposición de hacerlo sin más demora, es decir, que no corran los plazos para nuestra línea de ayuda. ¿Han podido evaluar en estos días, alcalde, el diagnóstico al que se enfrentan? Porque acabamos de hablar con Moisés Jorge sobre la situación turística, que al fin y al cabo es la principal industria. Pero en el caso de Puerto del Rosario, el sector productivo, más allá de los cruceros, que ahora mismo no tenemos, es el comercial. Es prácticamente algo de lo que hablaba ayer también la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, de la necesidad de activar un plan para el comercio para Canarias, cuando es principalmente el sector servicios en Puerto del Rosario de lo que vive el conjunto de la ciudadanía. ¿Han podido evaluar a qué situación nos enfrentamos? Sí, tengamos en cuenta que el fenómeno de los cruceros, que en cierto modo es reciente, en los últimos 2 años en Fuerteventura, y que tiene a Puerto del Rosario como puerto preferente en la arribada de cruceros, no tiene un influjo realmente importante en el Producto Interior Bruto del municipio. Perdón. Desde esa perspectiva, nos preocupa más el hecho del estímulo socioeconómico que pueda tener el tejido empresarial y el pequeño comercio en la capital, más que lo que pueda suponer el tema de los cruceros. Para nosotros es importante tratar de mantener a tono el estímulo al consumo en los pequeños comercios de Puerto del Rosario, puesto que al fin y al cabo, más allá del carácter administrativo y de servicios que tiene la capital y que no depende como los polos norte y sur de Fuerteventura del turismo, es cierto que de manera indirecta muchas empresas dependen de esa industria, independientemente de que estén radicadas en Puerto del Rosario. Siendo así, nuestra intención es, más allá de las ayudas que pueda establecer el Gobierno de Canarias o el Gobierno del Estado, es la de contribuir de manera que podamos paliar esas necesidades con nuestros recursos, con las ayudas que podamos establecer. De todas maneras, Nuria, tengo para mí que esta crisis no es como la crisis del 2007 o del 2008, en la que se atisbaba un periodo largo de recuperación, puesto que respondía a cuestiones financieras muy intrincadas y que estaban alejadas incluso de nuestra órbita de influencia cercana. Esta crisis, que responde más que a un foco estatal o de una city financiera que pueda generarla, a un fenómeno global que, una vez superado, independientemente de que el COVID-19 se convierta en una pues, enfermedad estacional como es la gripe común, la recuperación va a ser más rápida, sin duda alguna, que la del 2007 o del 2008. E incluso porque la recuperación también será global, no será única y exclusivamente local, de manera que también el turismo se recuperará en un periodo relativamente corto. Independientemente de que estemos hablando de 6-7 meses, como hablan los expertos en la materia. Con lo cual no estaría mal,
ante los augurios un poco más pesimistas que se escuchan acerca de que al menos en un año no tendríamos la plena recuperación del turismo. Pero esto también supone una oportunidad para reinventarnos y tratar de recurrir de manera definitiva, ahora sí, a la tan consabida diversificación económica. Hemos visto en las últimas 3 semanas cómo el sector primario clama porque se le presta atención y que hay realmente un campo, y valga la redundancia semántica, a recuperar en Fuerteventura. Hay mucha gente que está deseando dedicarse incluso a la agricultura o a la ganadería, y ve en ello un nicho de negocio y de actividad realmente importante. Eso, unido a las oportunidades que nuevas empresas tendrán con el advenimiento del nuevo estado tras el abandono de esta situación de excepcionalidad y de confinamiento, yo creo que puede suponer que en pocos meses podamos recuperar de nuevo el tono socioeconómico. Aprovechando ese hilo del sector primario, Juan, el mercado municipal de Puerto del Rosario, que fue una de las principales demandas la legislatura pasada, también podría ser un buen lugar donde ahora mismo ese sector tuviera todas las condiciones que no tienen en el mercado de la biosfera y que se ha denunciado, y que de hecho por eso mismo se está habilitando un mercado online. Bueno, por eso y por otros factores relacionados con la pandemia y con las medidas de seguridad. ¿Se mejorará ese mercado definitivamente en la capital? Valoramos seriamente hasta que el Cabildo, hace unos 10 días aproximadamente, nos pidió que reconsideráramos esa decisión, puesto que iban a implantar un mercado digital de distribución de alimentos derivados del sector primario. Tanto es así que ayer mismo hablé con el concejal de servicios, con Juan José José Herrera, para que se coordinara con el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura, que ha habilitado en la granja de Pozo Negro ese punto de distribución mediante el cual se pueda llegar a pequeñas y medianas empresas y particulares, incluso, como están haciendo muchas empresas de ámbito local en toda la isla, para que desde los servicios municipales podamos distribuir dentro de Puerto del Rosario esos productos del sector primario en nuestra isla, que irían dirigidos a Puerto del Rosario. De hecho, ya hoy, adelanto, se está trabajando en ese sentido, de manera que pues hemos aparcado la decisión de reabrir en este periodo el mercado municipal, puesto que quizás no es tan necesario en este momento. Además, teniendo en cuenta que el Cabildo ha tomado la decisión de no abrir el mercado de la biosfera, que podría perfectamente estar abierto, pero bueno, es una decisión que corresponde al Cabildo, nosotros hemos también en esa línea decidido no abrir el mercado y contribuir con el Cabildo en la distribución de alimentos en nuestro municipio a través de ese mercado digital que tendrá su base física implantada en Pozo Negro. Supongo que ha escuchado las declaraciones de Pedro Gordillo esta mañana, alcalde, sobre la necesidad de que la policía local, no solo la de Puerto del Rosario, la del conjunto del archipiélago, debería ser uno de los grupos a los que se les hagan los test. ¿Comparte esa opinión? Sin duda alguna. Hay que tener en cuenta que las policías locales, al igual que otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional y el propio Ejército, están en primera línea de acción en lucha contra el coronavirus, atendiendo de manera permanente, día tras día, las 24 horas en turnos intercambiables a ciudadanos y ciudadanas, a vecinos y vecinas, en este caso de Puerto Rosario, pero de toda la isla, y eso obviamente confiere un carácter de riesgo que hay que tener muy en cuenta. A pesar de los esfuerzos de las autoridades sanitarias por tratar de establecer un criterio de coordinación para la disposición de EPI, de equipos de protección individualizada, pues ya sea mascarilla, guantes, de desinfección alcohólica y la distancia social, que también requiere este tipo de actuaciones, lo cierto es que cualquier dotación siempre es mínima, sobre todo teniendo en cuenta que hay cierta incertidumbre acerca de la desescalada o desconfinamiento que establecerán los distintos gobiernos
a la hora de ir normalizando esta situación y de que se alargue y no poder disponer de ese material. En todo caso, yo tengo confianza en que eso se va solventando poco a poco, como actualmente se ha hecho. Y es verdad que, como han dicho distintos responsables políticos de ámbito suprainsular, no estábamos preparados para esta situación, como no lo estaba nadie, ¿no? Como ha hecho el propio presidente francés Macron, cuyo sistema sanitario es realmente envidiable, pues no estaban preparados para esta situación. Pues esto es un hecho extensible al resto del mundo, y yo creo que las palabras de Pedro Gordillo pues van en esa línea de tratar de disponer de los resultados de pruebas médicas, de test, que puedan determinar también si los agentes de las policías locales son al menos portadores asintomáticos incluso del virus, pero por lo menos saberlo para extremar las precauciones. Bueno, no estamos preparados desde luego en ninguna parte del mundo. Esta crisis nos ha cogido por sorpresa y además con susto, ¿no? Por las consecuencias que está teniendo. Las instituciones se han preparado para el teletrabajo, ayuntamientos, cabildo. ¿Cómo se ha preparado también en este aspecto el Ayuntamiento de Puerto del Rosario? Es consciente de las quejas que ha habido por parte de algunos vecinos, alcalde, a la hora de llamar al Ayuntamiento de Puerto del Rosario para realizar diversos trámites y teléfonos que no están siendo atendidos. ¿Qué personas están trabajando en esta función y en qué horarios para poder dar una respuesta a estos ciudadanos que con una cierta desesperación quieren continuar con esos trámites y a veces se ven frenados por la administración? Bueno, desde la primera semana del estado de alarma dispusimos los servicios de teletrabajo en domicilio que deberían hacerlo así, o aquellos presenciales que deben atender a las distintas demandas y requerimientos de los vecinos y vecinas, como son sobre todo servicios sociales, tesorería, economía y hacienda, el padrón, el registro. La atención obviamente telefónica centralizada y los servicios de policía, bomberos, seguridad de emergencia y obviamente todos los servicios de limpieza diaria. Al respecto de lo que usted comenta, he de decir lo siguiente, porque también algún vecino y vecina me lo ha trasladado personalmente, y lo que ocurre es que en el ámbito de los servicios sociales, puesto que el Cabildo de Fuerteventura ha querido también establecer cierta coordinación con los ayuntamientos en relación a los servicios que puedan prestar en este ámbito, es que muchas personas llamaban directamente al Cabildo pensando que estaban llamando al ayuntamiento, y ha habido que corregirlos en ese sentido. El Cabildo estaba pues dispensando lotes de alimentos, por ejemplo, y redifundía esas llamadas al ayuntamiento para aquellos casos en los que debía informar directamente al ayuntamiento. Ha habido cierta confusión en ese sentido que creo que se ha ido solventando. En todo caso, tenga usted en cuenta que más allá de los servicios habituales que el ayuntamiento presta en el ámbito de los servicios sociales, a ellos se ha unido pues nuevas demandas por la situación que ciertas personas requieren por su inclusión en un estado de vulnerabilidad que les ha ocasionado estas especiales circunstancias. En todo caso, los servicios sociales están trabajando denodadamente, con un esfuerzo tremendo por tratar de atender a todas las peticiones. Bueno, aclarado, kit de emergencia, sobre todo alimentaria, asesoramiento psicológico que ayer se ponía en marcha, Cabildo de Fuerteventura, y en el caso de que quiera beneficiarse o trasladar algún asunto municipal sobre su situación personal, ayuntamiento. Las quejas que hemos recibido, alcalde, son directamente a las llamadas del ayuntamiento, a pesar de la confusión que se haya podido provocar, pero era al número de teléfono del ayuntamiento donde, insisto, les ha costado mucho que esas personas que están, entiendo que teletrabajando o no sé si presencialmente, pues atiendan en este momento el teléfono, que seguro, seguro que lo están realizando y que son muchas las llamadas que se están realizando en estos días. Quería aprovechar este último minuto, alcalde, para, si quiere, enviar un mensaje a la ciudadanía. Nos decía Pedro Gordillo esta mañana que los habitantes de Puerto del Rosario se están portando muy bien, apenas un 0,50 en este nivel de sanciones.
en el conjunto de Canarias y que, excepto casos muy, muy excepcionales, todas las personas lo están respetando. Sí, efectivamente. El comportamiento de los vecinos y vecinas de Puerto del Rosario es excepcional, es realmente bueno. Así viene siendo desde el principio del estado de alarma, en el que este confinamiento domiciliario, prescrito por las autoridades sanitarias, es realmente necesario para tratar de combatir y contrarrestar el efecto del virus. Yo animo a los vecinos y vecinas de Puerto del Rosario a seguir quedándose en casa porque estamos ganando la batalla a esta pandemia y lo haremos mucho antes si seguimos las normas prescritas por las autoridades sanitarias, tal y como lo estamos haciendo excepcionalmente en Puerto Rosario. Así que ánimo y que esta situación que va a generar un nuevo estado de conciencia social, estoy seguro porque van a cambiar muchas cosas desde el ámbito personal al colectivo, nos va a hacer más fuerte como comunidad, como municipio y como sociedad. Ánimo. Pues muchas gracias, cuídese usted también y todo el grupo de gobierno, ese gabinete de crisis que también está trabajando por el municipio. Gracias, Juan. Gracias a ustedes, muy buenos días. Muy buenos días. Alcalde de Puerto del Rosario, bueno, y en esta mañana en la que seguimos conociendo iniciativas. Por cierto, que hoy en el programa de Buena Mañana con Juan Quimora hablaremos de algunas de las empresas que han decidido arrancar en este momento de COVID-19. Se trata de Fuerteventura Gola y es un nuevo supermercado online que, bueno, pues le lleva prácticamente todo lo que necesita a pie de casa.